Con una cobertura docente garantizada, la universidad abre sus puertas a los conocimientos este 4 de septiembre. El enfoque en los principales aspectos académicos que rigen a la institución se centra en el programa formativo que aquí se inicia. Primero, vamos a estar trabajando por bloques las facultades en el curso diurno, el curso encuentro en la universidad, de manera tal que tengamos presencialidad de estudiantes siempre en la universidad, lo que reitero, a partir de la concentración de las facultades que vamos a realizar según las semanas. En las semanas impares vamos a estar trabajando la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas, de conjunto con los cursos encuentros que trabajarán en los días entre semana y los sábados. Y en las semanas impares vamos a estar trabajando con la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y la Facultad de Humanidades. La Casa de Altos Estudios, que comenzará el segundo periodo del curso 2023-2024, centrará sus actividades docentes en la formación e investigación académica, así como el vínculo con el sector empresarial del territorio. Proyecciones que cuentan con el respaldo de las bondades que ofrece la Universidad Cienfueguera. La universidad cuenta en este momento con 87 aulas, 17 aulas especializadas, con 87 aulas convencionales, 17 aulas especializadas, todo un sistema de laboratorio específico para las materias que se lo requieren y los talleres también específicos para las materias que demandan de ellos. También contamos con las instalaciones deportivas necesarias para desarrollar la disciplina de educación física y para la formación del profesional de la cultura física y el deporte. También tenemos una residencia estudiantil dotada con los requerimientos necesarios para la permanencia de los estudiantes becados acá. Vamos a trabajar alrededor de 74 cuartos que nos ofrecen una capacidad de 487 becados distribuidos en ambas sedes. Como particularidad, en esta etapa por comenzar, las mayores actividades docentes se centrarán en la sede central Carlos Rafael Rodríguez, respondiendo a cuestiones logísticas. Por su parte, el Centro de Idiomas retoma su quehacer desde el escenario virtual, ofreciendo atención diferenciada a los estudiantes que así lo requieran. Acciones que, de conjunto con alumnos y profesores, permitirán culminar en enero próximo otro periodo exitoso de la institución académica sureña. Yusniel González Hernández, Notisur.